Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Tenemos otro one shot. Vamos a jugar un sistema muy, muy lindo que es Honey Haze, un sistema de cerocitos. No cariñositos, pero sí Yo o tengo sí. tu cariñito. Chicos, ¿ustedes cómo están? Saluden, lo que quieran. Hola. Hola. Hugo. Y antes de empezar, vamos a pasar a los típicos anuncios que hacemos para comentarles los anuncios y las cosas que están surgiendo del tema. Los tengo que leer yo. Como primero, sigue nuestra temporada de One Shot en la taberna y todavía quedan bastantes historias. Los martes cada 15 días vamos a estar jugando distintos sistemas. Esperamos que lo disfruten, que lo vean y que les guste. Cualquier cosa, pueden darnos después una crítica y lo que quieran. De a poquito vamos sumando contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link en nuestras redes, en el chat. Pueden encontrar el link a nuestras redes en el chat y ahí va a estar la cuenta de TikTok. Cualquier cosa pueden hacer sugerencias, comentar, despedir si está entre los términos. Hablamos de ese contenido específico. También, si buscan material para jugar de forma presencial, algo lindo para tirarle, regalarle a su DM por la cabeza, o cualquier cosa. Si les da un artacazo artístico y quieren pintar toda la casa, también sirve. Contamos que nuestro patrocinador, nuestro sponsor WJ de Láser, en su tienda, en su página de Instagram, tiene todo lo que pueden encontrar en su tienda. Ahí seguramente va, fue dejando el link y van a poder consultar por todo el catálogo disponible. Y con la cercanía del fin de año, queremos contarles, tabertureros, estamos preparando cositas para cerrar este 2022. Más cerca de la fecha les vamos a ir contando todo aquello que estamos pensando y preparando. Y sin más, sin ya nada más que agregar, podemos empezar con esta historia. Primero, Honey Haze trata de ser ¿cómo se llama esto? Osos. No me acordaba de decir osos. Son tres letras muy simples. Nuestros jugadores van a interpretar osos. Estos osos tienen facultades, capacidades, que ahora van a contar ellos. Ponele. Entre ellas está la posibilidad de no hablar con humanos, de no hacerse entender. Y tienen un fanatismo especial por la miel, que es lo que incluso le da nombre a este sistema. Chicos, vamos a empezar por el comienzo. ¿Quién de ustedes quiere contar cómo es su personaje, darnos un poquito de idea de a quién nos vamos a encontrar hoy? No se apure. Bueno, Bueno, Fausto, dale. primero que nada, soy un oso polar. Llevo un sombrero que para nada está torcido. Un sombrero de fez. Para nada está torcido, ¿entendidos? Para nada. Estoy muy cuerdo y muy bien de la cabeza. Me están entendiendo todo, ¿cierto? Sombrero recto, bien de la cabeza. Soy grandote. Soy grandote. Sí, muy grandote. Muy grandote, sí. Me dedico a ser grandote. Sí. Me encanta la miel. ¿Qué más quieren? Soy un oso. Pero el sombrero está recto, ¿eh? Sombrero está recto. Nadie puede decir lo contrario. Estás muteado. Ari, vamos a seguir con vos. Danos quién es. Oso. ¿Quién es? ¿Cómo es? Mi oso es un oso pardo. Y tiene dos sombreros.
dos sombreros de vaquero, para ser exactos. Uno los tiene bien puestito en su cabeza y el otro agarrado con una, con un lacito en el cuello. Yo soy la que se encarga de hacer los planes. Ojo. Sí. Vamos a encontrar a esos humanos y vamos a agarrar toda la miel. Toda. Adri, estás muteado de nuevo. Uf. Por favor, contanos cuál es tu hermoso oso. Y yo dejo de mutearme porque soy medio tonto. Mi nombre es Homo Sapiens Sapiens. Soy una persona, no un oso. Llevo una corona, como las personas normales. Repito, no soy un oso, soy una persona. No estoy arruinado, no soy pobre y no me acostumbré a robar miel para sobrevivir. Tampoco tengo una severa adicción a la miel. Solo soy una persona que está de visita por el lugar y no soy un oso. Bárbaro. ¿Cómo es tu sombrero? ¿Qué sombrero? Uso una corona, como todas las personas normales. Homo sapiens, sapiens. Pero, ¿tiene algo particular esta corona? No, es una corona como cualquier otra corona, rosada, que dice princesa. El objetivo de este juego, el objetivo de esta partida, el objetivo de estos... es el alimentarse, el de sobrevivir, el de la subsistencia. Ellos tienen que conseguir la miel. Los osos no son carnívoros, sí, pero no lo vamos a jugar en esa parte hoy así. Estos osos van a alimentarse solamente de miel. Y para esto tienen que ir a buscar la miel a un lugar específico. Este lugar específico es una convención de miel, por así decirlo. Donde se va a juntar una deliciosa, un delicioso jarrón de al parecer unos 10 metros. Es enorme, gigantesco. Todo lleno de miel que cubre bastante, bastante espacio. Y ellos tienen un plan para esto. Oh, eso piensan. Chicos, ¿quieren contar o quieren armar el plan para empezar? No, como toda buena película de atracos empieza. Cuando ya planificamos todo para ir revelando a medida que avance... ¿cómo fuimos planificando cada una de las cosas? Para guardarnos las sorpresas. Bárbaro, entonces vamos a utilizar más adelante la mecánica de flashback. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar eso? Vamos a empezar a dirigirnos a este lugar. Y van viendo la convención, la Honeycomb. Un cartel enorme del tamaño de... casi una casa ya el cartel. La están haciendo en un estadio de fútbol. Los vitoreos que hay dentro, porque al parecer está por aparecer este jarrón místico de miel maravilloso. Y cuando ustedes están acercándose despacito, entrando por este agujero que encontraron para salir hasta este punto, ven cómo de pronto la ovación, la felicidad y todas esas cosas se convierten
en abucheos. Y por encima de sus cabezas, saliendo desde arriba del estadio, ven lo que parece ser un globo gigante. Un globo de proporciones que todavía dejan chiquito a este jarrón. No muchos globos, como en alguna película. Uno grande, enorme, blanco, con cuerdas, muchas, muchas cuerdas atadas. Y empieza a levantarse el globo de a poquito. Y cuando aparece, ven el jarrón gigantesco, este fuentón. Y dice, miel. Un dibujito de una abejita. La miel se va a empezar a ir levantando. Ya ven cómo se va volando a poquito. ¿Cuál es su reacción a esto? Chicos, ¿nuestra miel? ¿Nuestra miel se va? ¿También se puede ir? Sí, se va muy rápido. Tengo una cara de angustiado. Pero, no se preocupen, no. ¿Cómo lo planeamos? Vamos. Sí, ¿cómo lo planeamos? Sí. Esto lo habíamos planeado, ¿cierto? Sí, voy caminando en dos patas, sigilosamente, como cualquier persona, en dirección a donde huye la miel. Yo me pongo a caminar con las patitas para atrás, como caminando, como acá no pasó nada. Yo soy una persona normal, no soy un oso. Yo que soy más grandote, soy el más grande de todos, voy escondido detrás de mis compañeros, usando a mis compañeros como cobertura. Porque ellos llaman menos la atención. Entonces, ustedes iban en una dirección. En un momento determinado, ven salir el globo y cambian la dirección. Y empiezan a seguir al globo. Correcto. Estamos siguiendo la miel, no el globo. Como lo planeamos. Perfecto. Mientras esto va ocurriendo, el cerebro del grupo, vamos a decirle, el personaje de Tabri, el oso pardo, les vibra sombrero. Lo agarro el sombrero como... No, todavía no. Ahí se te cae el comunicador. La cosa que te dio la corporación para que te puedas comunicar. Lo activo. Lo primero que escuchás es un rugido. Buen día. Hola, ¿qué pasa? Nos acabamos de enterar lo que ocurrió con la miel. ¿Que se lo está llevando el globo? Sí, eso no estaba en los planes, por lo que tengo entendido. Estamos improvisando y le corto. Y me lo vuelvo a guardar. Pero Tengo noticias. Ya le corté. Corporación, se quedan así como mirando el piso. Van a empezar a ver cómo el globo se dirige hacia un edificio. Edificio que se ve a lo lejos, un edificio bastante grandote. Es un edificio con unos 40, 50 pisos. Es muy alto. Este edificio, la cima tiene como una especie de edificio más pequeño, todo vidriado. Pero la particularidad de este edificio es su forma en la parte inferior.
Primero que nada tiene como una sección que va alargada. Después la primera que sube. Y después sale un pedacito para adelante y después un pedacito para atrás. No tiene mucho sentido si lo vemos desde un punto de vista arquitectónico, tal vez. Mucha gente dice que parece una nariz. Parece estar hecho de costado para interpretar a una persona. Arquitectura argentina. Volver a Jonijeras. Arquitectura argentina. Cuando lo ven, no lo terminan de entender del todo, vamos a decir. El globo parece dirigirse en esta dirección. ¿Van a seguir caminando así tranquilamente como si nada? Yo les digo, acuérdense, si alguien pregunta, somos personas disfrazadas. Sí. Voy a seguir caminando con los brazos. Sí. Con las manos para atrás y como que le voy agachando la cabeza a todas las personas que me cruzo. Como. Perdón, pero vi el edificio y en mi cabeza sonó Doofenshmirtz malvado, sí, asociado. Pero sí, voy caminando como una persona normal, moviendo los brazos a la par que las piernas, con. Claramente piernas y brazos, no que fueran patas, parado en dos piernas, erguido, con la cabeza en alto, ocasionalmente bajándola para revisar el teléfono que claramente tengo en el bolsillo, porque tengo bolsillo y tengo teléfono. Bien, pero lo único que realmente tiene bolsillos, sombreros y todas esas cosas es nuestro compañero. Los. Lo ven, este edificio deforme que les hizo recordar o pensar en algo específico. Y se van a dirigir hacia él. Así. ¿Alguien recuerda cómo entraban los humanos a sus madrigueras? Sí, entraban. Y iban por adelante. De acuerdo. Girando la. ¿Cómo se decía? ¿Anilla? Adelante. Entras. Pero se gira la cosa. La. Y hago gesto como de abrir una puerta, de girar la manilla de una puerta. No. Ya que. Hojas. Alguien acá lo. Juan, que los interrumpa. Ya que alguien acá lo canjeó. Para canjear hoy van a tener cuatro cosas en total. Una de ellas es, creo que la única que se canjeó hasta ahora, y gracias, es lo que se conoce como miel vencida, que es algo para mí. Además, van a tener algo que se conoce como oso. Mejor dicho, oso. Va a servir para que ustedes puedan. Retirar una acción. ¿Entiende? Así que si quieren pueden comprarle una de estas a cada uno de los jugadores y así poder darles una oportunidad de sobrevivir. Otra vez. Chicos, sigan ustedes. Yo voy a ir recto hacia el edificio. También sigo y como persona por la calle, por el lugar donde haya visto que entra o sale gente. Yo voy a simplemente ir y empujar y ir caminando con una pata para adelante y empujar todo lo que vea. Si eso implica romper la puerta, que se rompa. Yo empujo. Yo vi que la gente empuja. Bárbaro. ¿Una puerta de vidrio? El oso pardo, que es el cerebro del grupo, quedó atrás. Y el oso polar, que es el grandote del grupo, quedó
Adelante. El vidrio al que golpea. El vidrio al que golpea. Está rompiendo de a poquito, vamos a decir. Pero no del todo, no lo puedo cambiar. Así que chicos, cuando vean a su compañero romper el vidrio de a poco, ¿qué van a hacer? Yo voy a seguir caminando derecho para adelante. Como acá no pasó, nadie me va a llevar puesto el vidrio de adelante. Bárbaro. Los tres empiezan a entrar de a poquito rompiendo el vidrio. Cuando esto pasa, ven que salta una persona que estaba sentada en secretaría y... ¡No! ¿Qué? Agarra. Le pongo las arpas en... ¿Cómo se llama? En el coso. Miro a la humana y digo... Y sigo caminando para adentro. Sigo caminando yo también. Agarrando... un teléfono. Para... primero lo que parece llamar cuando los ve pasar hace así. Agarro empieza a filmar. Yo me quedo junto al vidrio. Yo me quedo junto al vidrio roto y le hago. Y hago gesto como de mimo, como de que tengo otro vidrio entre las manos. Y hago gesto de como colocarlo en el lugar del vidrio que rompimos. Y luego señalo en la calle. Sí. Mando. Y empiezas a ver que tipea muy rápido. ¿De la entrada a dónde se van a dirigir? Al ascensor. ¿Qué es eso de un ascensor? Hay algo parecido a unas escaleras. Hay algo parecido a algo donde trepar. Si se fijan, la forma de este edificio, como les dije antes, es medio extraño. Primero arranca en línea así. Parece tener la oficina del escritorio acá al costado y después un pasillito adelante. Termina en un cuadrado. Una puerta doble, no parece un ascensor. Hay un cartelito que dice: hay buen humano. De sus capacidades no nunca dice que sepan hablar humano. No, tiene sentido. Ok, yo me acerco a esta puerta doble y trato de mirar un poquito entre medio. Trato de abrirlas un poquito para mirar. Cuando empiezan a mirar, pasando la persona barriendo piso, despacito, rapeando, frena, acomoda el sombrero y hace un gesto que ustedes no reconocen, pero hace así. Si alguno les lo vio, les hizo recordar una persona que hace poco murió, antes tenía un color, después cambió otro, la nariz se la cortó, bailaba bastante bien. Siguió después barriendo y se fue hacia un costado. Después de esto hay sillas a un costado, una puerta a un lado, una puerta grande con un cartel que brilla al otro, encima así, torcido hacia adelante, y una puerta metálica, dura, de estos que usan los humanos a veces para ocultar la comida, que está dividida al medio y tiene un cartelito luminoso arriba, que cada tanto parece que se mueve, va cambiando. Bueno, entro y si el humano se ha vuelto a verme, hago el mismo gesto con el sombrero. El humano está muy concentrado en su trabajo y mientras va pasando, sigue. Escucha que se abre la puerta. Aparenta que va a mirar, pero igual la mira para adelante. Sale por la puerta a la otra que estaba enfrentada, ignorándolos totalmente.
Estamos adentro. No se dieron cuenta que no somos de ellos. Yo me hice la puerta con el cartel luminoso. Ahora, ¿hasta dónde vamos? La luz indica la miel, pero ¿cuál de las dos? Aquí es donde uso mi poder de oso malayo para detectar la miel y saber cuál de las dos indica la miel. ¿Qué tipo de poder sería ese? No, aquí sale la descripción del sistema. Habilidad del oso malayo. Perdón, sí. Explícame las cuales. Todos los bichos tienen habilidades normales, así como ya. Oso pardo, ya. Oso polar, ya. El oso malayo, percibir miel. No dice nada más, no especifica nada, no profundiza nada, solo dice que puedo percibir la miel. Bárbaro. El que más me gusta es el superpoder del tejón de la miel, en todo caso. Sí. Las habilidades son muy equitativas. Hay uno que puede trepar, escalar. El otro puede percibir la miel. Tiene un radar para esto. El problema es que estas dos puertas, la que tiene, la que es de metal y la que está al lado, de ambas percibís la miel de la misma forma. Me pareciera que ambas conectan hacia arriba y vos sentís el aroma, la sabrosidad, lo dulce de la miel viniendo de alguna de estas dos. De la otra, la que está, no lo sentís. Vamos por lo dulce. Abro la puerta metálica. Bárbaro. La puerta metálica le clava, la agarra así y no pasa nada. Le hago gesto a mi compañero oso pardo. ¿Por qué no nos hablas? Me acerco a la puerta. La toco con la mano. No sé cómo se abre. Espera, tal vez en control sepan cómo usan los humanos las cosas. Y lo llamo. ¿Hola? Llame, y va a ser la primera tirada de la sesión. Criminal. Hago la aclaración. Este sistema tiene solamente dos... primero, Nota, muchísimas gracias por resuscribirte, por volver. Gracias, Notita. Estamos acá jugando Honey Haze. Espero que disfrutes de la miel. Todos en el chat tienen miel, menos los jugadores. Aprovechen. Volviendo a esto. Tienes que agarrar el teléfono y saber cómo llamar. ¿Cuál es complejo? Entonces, vas a tener que tirar habilidad. Una de las características que tiene este sistema es la de criminal y la otra es la de oso. Todo lo que sea cosa de oso va por la de oso. Todo lo que sea cuestión de ser criminal o algo por el estilo va por criminal. Todo lo que no sea de oso, mejor dicho. Hablar por teléfono es algo que no es de oso. Así que por favor, tírame un dado de 6 y si sale más de 3 o menos. Más o menos, bárbaro. Es la única vez que un 1 suena maravilloso. Yay. Agarras el teléfono. Pegas un palmazo. Como si toda la corporación estuviera preparada para que todos los animales puedan comunicarse de esta forma. Empieza a sonar. Cuando esto ocurre, empiezas a escuchar que del otro lado están hablando. Uf. ¿Era en la miel? Yo creo que no. Nunca hace nada. Mandamos al malayo a ver si la detectaba, pero seguro ya se perdió. Y bueno, había que transportarla, por eso fue el fuerte. Y control. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se abren las puertas? La de metal. La de metal. Ah. ¿Te acordás? Tenía sensores. Sensores. No sé. Fíjate que tienen que tener unos botoncitos, unos circulitos del tamaño de cucarachas al costado. ¿Para matar las cucarachas? Pégale a la cucaracha. Aplastar la cucaracha y golpear los botones. Uno empieza a golpear los botones. Mientras tanto escuchas.
Tenemos que contarles que factible que encuentren a un agente extra en este trabajo que puede darles información adicional que les puede llegar a servir. Estamos suponiendo que... Y se corta la comunicación. ¿Control? ¿Control? Estamos solos. Lo que pasa cuando agarras el teléfono, con el teléfono golpeas los botones. Cosas que pasan. Yo creo que dio lo mejor de sí. Dijo que hay otro de nosotros por acá. Y después se corta su... Maldito control que hace estas cosas inútiles. Hace cosas muy, muy, muy fácil rompibles. Ay. ¿Qué van a hacer? Empezaron a dar botones hasta que lleguen. Sopapearon a los botones. Sí, le empezaron a dar. En un momento, ven como la luz que está arriba se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Están así hipnotizados, todos mirándolo. En un momento se abre la puerta al medio y ven que hay una mujer llevando de la mano a una nena chiquita. Abre la boca cuando los ve. Me saco el sombrero saludando a los humanos, me lo vuelvo a poner y subo dentro de él. Yo lo saludo con la patita, le hago como este gif del osito despidiéndose. Nena, aquí tenía una mochilita, la saca. Voy a correrme de la puerta como para que la señora pueda pasar y voy a agachar la cabeza. La señora se corre a un costado, se queda mirándolo fijo. La nena va sacando el peluche, se lo va mostrando. Entro al ascensor le toco el peluche con un dedo. Intentando peluche. No sacar la garra para no hacerlo pedacitos. Peluche. Un oso pardo, más como tu compañero, un grizzly, marroncito él. Tiene una camisita, sí, chalequito, acá, cerradito. Tiene... cosito de miel, pujito de miel. No, distinguen que no es miel de verdad. La nena, ve el mimo, abraza el osito. La mamá se queda helada. Cuando vos haces este gesto, trata de correr a su nena para atrás, la nena se le corre para adelante y te abraza la pierna. Ahora agarra a la nena. La levanta y se va corriendo. Escuchan gritar a lo lejos. Agarro al oso polar y es como... ¿Estás bien? ¡Lo ves, un humano te atacó! Humana chica. No daño. Era buena. Arbaro, ¿no era infiltrada? No. Monstrín tardó toda una película en darse cuenta de eso. Ustedes lo hicieron en una escena. Bárbaro. Claro. Yo creo que ahora atravesaría las puertas y aquí invoco un flashback. Ay. Bárbaro. Ok. Cuando estábamos planeando esto, en una madriguera, en una cueva de oso, tomando café y fumando cigarrillos, teníamos un plano del estadio. Pero... existe la probabilidad de que muevan la miel hacia este edificio y hay un plano del edificio en el que estamos. En ese caso, habrá un gran problema. No sabremos en qué parte del edificio está la miel. Por lo mismo, tenemos que hacer un reconocimiento rápido. Control ha dejado abierta la escotilla del ascensor y ha colocado un gancho de escalada ahí. Me voy a deslizar desde el primer piso hasta el último, buscando en cuál piso está la miel, y luego nos dirigiremos en esa dirección. Problema. El ascensor no tiene que estar abajo para poder subir con el gancho.
No sé cómo funciona. ¿Cómo lo bajas? No sé cómo funciona un ascensor, honestamente. Y aquí devolvemos al presente cuando descubrimos cómo funciona un ascensor. Marcate el... Uno menos de oso. Uno menos de oso y uno más en criminal. Entonces, entro al ascensor, abro la escotilla, me subo a la parte de arriba del ascensor y saco un gancho de escalada, así como esto, como Batman. Como... Y que me lleva automáticamente para arriba. Bárbaro. Ustedes se van a quedar ahí porque su compañero dijo que tenía un gancho para uno de ustedes. Salvo que... Mientras estás haciendo eso, voy a tocar todos los botones del ascensor a ver si hace algo. Bárbaro. Tenemos que lograr que baje. Con alguno bajará. Están abajo. No, queremos que sube. Espérate. Ustedes están en planta baja. Nosotros queremos ir arriba. Tipo de eso. Compañero va con el gancho así subiendo y lo pueden ver con las dos patas agarradas a nada, porque con las patas que tiene no puede, así que está con la boca jugando. Bien, van así, asustado. Es la primera vez que haces esta locura. La lengua tuya larga, vuelve y se te pega en un ojo. Viendo a poco, y el problema es que los de abajo tocaron botones. Por lo tanto, consecuencia y funcionamiento de un ascensor forma básica, cuando tocas un botón, el ascensor se mueve. Y si no puede ir para abajo, sí o sí va a ir para arriba. Ustedes van a empezar a... Las puertas se cierran, sienten que se levanta un poco, las puertas se abren. Hay gente. En este segundo piso no hay nadie. La puerta se cierra, la puerta se levanta. Puerta se abre. ¿Cuántos pisos tiene? Yo voy más rápido, ¿cierto? Sí, muchísimo más rápido. Cuando esta puerta se abre, hay dos personas, dos viejitos, sentados tomando mate. Los ven así, con los ojitos cerrados, y ves cómo se acomodan los lentes. ¡Raúl! ¿Sos vos? ¡Raúl! ¡Háblame bien a mí! Y se cierra la puerta. Empieza a levantarse. Abre. Hay un cartel arriba. No pueden llegar a entender. Las últimas letras son parecidas a la que tenía la Honeycorp. Saben que Corp es algo específico. Como convención, algo por el estilo. Y cuando ven ahí, hay un montón de gente sentadas en distintas mesas. Voy a sacar una pata. Y voy a sacar como medio cuerpo para ver qué hay. La puerta se cierra. Cuando se está por cerrar y veo que se está por cortarle la cabeza en mi mente, le voy a agarrar para adentro como: ¡No, no, cuidado! ¡Te vas a matar! ¡Los humanos te van a matar! Tu decisión, ¿cómo actúas, House? Voy a seguir a mi compañero. Es el listo, él sabe. La puerta se está por cerrar, se traba un segundo porque vos saliste, cuando te mete para adentro se vuelve a abrir y ahí podés ver un poquito más lo que es esta escena. Que como decía, hay gente reunida en distintas mesas, escuchan como que agitan algo y lo tiran en el centro. Entre esa gente que está ahí sentado, a lo lejos se ve una persona grandote vestida de violeta. No, retado por una persona un poquito más chiquita con los pelos un poco más coloridos. Al otro lado hay un montón de gente jugando y hay mucha gente riéndose. Escuchan cómo se hablan y la puerta se cierra. Y se levanta hacia arriba. En el siguiente piso no frena. En el siguiente sí. Pero cuando está abierto está todo oscuro. Totalmente apagado. En el fondo se ve una puerta abierta con una luz roja que viene de la misma. La situación es bastante tétrica. No es el lugar donde quieren bajar. Se quedan un segundo, la puerta se cierra y empieza a subir. Me asustó. Eso feo. Mientras tanto, Malayo. ¿En qué piso siento la miel? Hacia arriba. Siempre hacia arriba. Hasta que finalmente llegas a lo que es el tope del gancho. Tuviste un muy buen tiro con el gancho.
Ahora que lo pienso, no te hice tirar. Así que vengo una tirada de criminal. Tenés que sacar menos de 4. 4 menos. Ah, justo. Bárbaro. Esta tirada no falla, por lo tanto no se siguen restando ni sumando cosas. El gancho te sale, lo tenés enganchado en la lengua, como dije antes, y en un momento... llegás hasta la última puertecita, y arriba tuyo hay un cuadradito que parece que se puede abrir. Ok, abro el cuadradito. Bueno, cuando abrís el cuadradito, lo primero que te da es un poquito el sol en los ojos. Cuando abrís y mirás a los costados, distinguís una jaula. Oh, mierda. It's a trap. No una jaula que te esté agarrando vos, sino una jaula que está a la distancia y tiene atrapado una criatura chiquitita que ves ahí a lo lejos, a la distancia. Una paloma. Es un palomar. Ah, es una paloma. Es un palomar. ¿Es un palomar? ¿Cómo? Ah, pensé que era un palomar, ya. Ok, ¿qué veo entonces? Voy a pasar con los otros. Ahora empiezan a subir como más apurado, más apurado, más apurado. Y ellos todavía te pueden ver y ven como asoma una lucecita. Le faltan unos cuantos pisos para hasta llegar hacia vos. Cuando hacen esto, lo que vos distinguís, lo que ellos distinguen, perdón, es como mientras van subiendo, tu compañero se metió por esa, y cuando ustedes están llegando, la puertecita encastra con lo justo en la otra puerta y les permite ver la luz del sol. Tu compañero acaba de subir hace 10 segundos, algo por estilo. ¿Qué van a hacer los dos que están ahí abajo? ¿Podemos bajar o seguimos de largo nosotros? El ascensor va a llegar hasta ahí arriba y es lo máximo. La puerta se abre y de esa puerta se ven tres puertas a un costado, una puerta a la izquierda y una escalera. Escalera, saben lo que es. Escalera. Nutri está ahí, ¿no? O... estoy en la escotilla de arriba. Está arriba y lo vieron irse por ahí. Ah, ok, ok. Si veo que no podemos seguir, salgo y miro a mi alrededor. Seguiré a mi compañero. ¿Van a salir entonces por la puerta? Sí. Bárbaro. Salen acá. Como dije, dos puertas a un lado, tres al otro, todas cerradas y al final una escalera que parece tanto hacia arriba como hacia abajo. Hay que juntarnos con el detector de miel. Sí. Arriba. Detectores importantes. Arriba. Seguro ahí está la miel. Sí. Miel. Me voy a acercar a la escalera, pero voy a subir en cuatro patas. Porque apenas puedo caminar en dos, cuatro. Subir unas escaleras se me va a complicar. Sí. Yo también subiré en cuatro patas. Porque bárbaro. Si el inteligente lo hace, seguro que es la forma más fácil. Bárbaro, entonces lo vas imitando, siguiendo de a poquito. Vas a notar como de las puertas sale un rico olor. Rico olor, lo sienten los dos directamente. Parece que alguien está cocinando algo delicioso. Ustedes saben que los humanos tienden a hacer cosas con fuego. Y que ahí, después de eso, comen. Gracias a eso. Cuando empiezo a oler esto, le tocaré la espalda a mi compañero. Humano valiente, usa fuego. ¿Quieres entrar? Parece importante. Usa fuego.
valiente. Pero pretendamos ser de ellos. Y entro otra vez en dos patas con las manos atrás. Mirando para todos lados. Voy a ir a alguna de las puertas, la que tenga mayor olor. Y voy a empujar la puerta directamente y entrar en dos patas. Bárbaro. Esto va a ser una tirada de oso. Porque los osos sienten olores, pueden empujar cosas y pueden ir, dejarse llevar por la comida. Tiene sentido. Tirada de oso. Sí. Un uno es una tirada que sale bien. Distinguís la casa de la que está viniendo este olor a comida muy, muy rico. La puerta parece estar cerrada, lo que requiere que le pegues un golpecito. Golpecito. Tu golpecito vale por 5 o 6 personas golpeando con bastante vehemencia. Va para arriba, ¡pum! Y la puerta se quiebra. Adentro es a una mujer vestida de rosa, que parece tener una cosa al costado que le cuelga tipo capa, capucha, tipo incluso un chalequito que va así. Ves que está batiendo una olla bastante grande. Sentís el olor. Eso hace recordar el olor a cuando a las gallinas se queman, algo parecido. Y ves que mientras está cocinando tiene un montón de gatos en el piso mirándola mientras cocina. Son 10, 14, 15. No tenés tantos dedos como para contar cuántos gatos son. Ella está así y se mira. Cuando te das media vuelta, todos los gatos se te quedan mirando. Sentís el terror. Sentís el la posibilidad de que todos esos gatos ataquen al mismo tiempo, vehementemente, con toda la violencia que pueden llegar a tener esos gatitos lindos, chiquititos, adorables, que uno, incluso, es que levanta un dedo, empieza a rascarse para sacarle filo. Lleva la mano al ojo y ves que te lo baja. Empiezan a avanzar hacia vos. Voy a ponerme en cuatro patas y directamente salir corriendo para la escalera. Lo siento. Alguien cierra la puerta. Seguramente alguno de estos gatos. Quitos gatos. Pardo. Oso pardo. Compañero arranca, acaba de salir corriendo hacia arriba y no entendiste muy bien qué pasó. ¿Pardo? Pardo. ¿Polar? ¿Polar? ¿Qué pasa? Son muchos. No podemos con tantos. No. De acuerdo, pasaremos en sigilo. Y me tiro al piso y... En sigilo ya no, porque tu compañero acaba de decir que salió corriendo hacia adelante, así que vos escuchaste, le contestaste esto y vos vas gateando sigilo, todo lento, así, despacito. Mientras que él va subiendo y mientras que tu otro compañero, el malayo, está tratando de encargar de esta situación. Cuando subís arriba, es a esta persona que tenías que ir a buscar, a esta persona que reconoces, este ser particular que les puede llegar a dar una mano. Metido en esta jaula, lo que parece ser una especie de persona con un palo delante, que hace ruidos extraños, dice algo que obviamente no entendés, porque no entendés humano, y se te queda mirando fijo. Es un poco más cuadrado que los humanos normales, un poco incluso más alto, muy cabezón. Tal vez se parece a alguno de tus compañeros, pero es una persona porque no tiene pelo. Claramente. Así que, Nutria. Mientras no diga, ven conmigo si quiere vivir, todo bien. Y voy a señalar la baranda más cercana por donde se pueda caer.
lo estás amenazando diciéndole que se va a caer hacia atrás. ¿Papo estilo? Está distrayendo. Hablando. Bueno, se va a mirar. Ven, así. Mira lo que hay acá, mira lo que hay acá. Y como le queda un gesto de que venga. Vas a hacer una tirada de criminal nuevamente. Que no es muy de oso lo que estás planeando. Lo sé. Ya, puedo. No, es el criminal. Es. Vale, bien. Empezás a ver cómo el oso avanza. El oso, perdón. La criatura está cuadrada. Se te empieza a acercar. Los pies se le mueven muy poquito cada vez que da un paso o el otro. Y hasta que en un momento determinado llega cerca tuyo. Tira hacia abajo. Lo tiro. Ves como te trata de tirar con el. Te suelta el palo para tratar de pegarte y clava los dos dedos que tiene. Uno muy grande y otro más chiquitito. Tipo una cosa así son los dedos. Y los agarra de ambas manos. Empecé a escuchar cómo hace. Parece que está tratando de levantarse. Lo pateo para que se caiga. Ole. Y si no se cae, le intento como rasguñar los dedos con los que se está agarrando para que se caiga. Cuando primero le das un golpe en la mano, así. Y después empezás como a rasguñarle. Cuando lo rasguñas, se siente raro, ¿no? No tiene pinta de piel. De, como metálico nuevamente, como estas cajas que rasgás a veces para sacar comida. Lo encontrás muchas veces cuando. Asaltás a las personas que están cocinando en un campamento y tienen la comida puesta en una cosa y vos rasgás ahí. Cada tanto se abre la parte de arriba. Bueno, esto le pasa lo mismo. Y vas a ver cómo él se suelta y empieza a caer de a poquito. Sí, tiene mucho que ver con Scar. Te va cayendo y tu lengua empieza a caer hacia abajo. Mientras el bicho va cayéndose. No dice nada, escuchás nomás y se va hacia abajo. Y lo. ¿Vas a quedar mirando o te vas? Me voy a quedar mirando en estas películas. Si no me quedo mirando, después va a volver. Cuando te quedas mirando, quién sabe de dónde viste una película. Vas a ver cómo se rompe hacia abajo, llega hacia abajo y no sale nada rojo. Hay un destello por varios lados. Y él está cayendo, ponele. Vos estás arriba de todo. Él cae en lo que, como dijimos, podía ser la nariz de este edificio. Unos cuantos pisos. ¿Qué? Ok. Yo. Estos ahí abajo. Ok, entonces. Vuelvo a la jaula que vi. ¿Cómo era el animal? No acuerdo si lo escribiste. Lo describí. Ok, entonces, ¿cómo es el animal? Van llegando tus compañeros. Mientras van llegando tus compañeros, ellos van a ir apareciendo por detrás tuyo. Entonces, se abre de pronto una puerta. Ves pasar un oso blanco, corriendo, desesperado, que se frena casi a punto de caerse. Y vas vos mirando esto. No. ¿Qué pasó? Muchos. ¿Muchos qué? ¡Muchos! ¡Chiquitos! ¡Ardillas! Detrás. ¡Más grandes! ¡Perros! ¡Más chicos! ¡Papaches! Parecido. Detrás. No. Tenemos competencia. Detrás, ven que viene arrastrándose de a poquito, escalón por escalón, intelectual de ustedes. Aparece su cabeza marrón claro, sus orejas, todo su tronco, y lo ven como cuando va asomando hace a los costados, después empieza a pegar otro. Se está escondiendo detrás de un poste que sirve para. Ustedes, jugadores, saben que es una antena que conecta con
algún servicio de internet, algún servicio de cable, y ahí está escondido un oso de aproximadamente unos 100 y pico de kilos, o casi 200, escondido detrás de un palito. Además, todo, ni siquiera está escondido vertical, como para ocultarse mejor, está escondido a lo ancho. Parece una alfombra tirada bien en el piso. ¿Estamos seguros? Sí. Ya no hay muchos. Por si acaso voy a cerrar la puerta por si los mapaches nos están persiguiendo. También voy a cerrar la escotilla. Bárbaro. Decía que no hay mapaches persiguiéndolos. Cierran las escotillas, la puerta. Y esta situación, igual que ustedes, las vio este pequeño compañero. El cual, cuando lo voltean a ver, al fin, a prestarle atención y decidir qué está haciendo, ven como de agachado, inclinado así con las cuatro patas apoyadas, se levanta a poquito, endereza, el pico le asoma hacia adelante, la cola bien cuadrada, perdón, se le levanta por detrás y con las dos patitas saca desde abajo, que le estaba ocultando, un sombrero y se lo pone encima de la cabeza. Y pueden ver a este ser que nunca termina de entender qué tipo de bicho es. Aparecer ahí delante. Me voy a acercar. Tú. ¿Qué tipo de oso eras? De la organización. Sí, pero ¿qué tipo de oso es? Todos somos osos. Incluso el señor Plumas. Él también es un oso. Él también es un oso. Entonces señaló al... Un oso de nariz grande, pero un oso. Sí. ¿Pero qué tipo? ¿Oso pájaro? No. ¿Él qué tipo de oso es? ¿Oso pájaro? ¿Oso nariz plana? ¡Oso plumífero! Eso importa qué es. Venimos acá por la miel, no por el oso. ¿Tienes razón? ¿La miel? ¿La miel? Ah, sí, hablando de eso, empiezo a percibir miel. Activo mi sentido... Miel activo, no sé. Oso... Ave, oso... Pastor, oso, pato, oso... Todo lo que acaban de decir. Los mira fijo, se acomoda bien el sombrero y empieza a abrir despacito la boca, el pico. Acá vamos a ir a la pausa. Ya, pero ¿qué tipo de oso es? Eso es maldad. ¿Qué tipo de oso es? No lo sabrías. No lo sabrías. Así que, gente, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos seguimos con más, continuamos, resolvemos qué es este bicho, resolvemos qué está pasando con todas las cosas. Nos vemos.
Bueno, estamos acá de vuelta. Vemos el nivel de humor que estamos teniendo, tanto ustedes como yo. Está peligrosísimo. Bien, vamos a continuar con esto. Vamos a seguir disfrutando de esta asombrosa aventura. ¿Qué nos habíamos quedado, chicos? En un oso pato. Un oso pato emplumado abriendo la boca. Oso pato emplumado abriendo la boca. A la sierra. No dice nada. Me quedan mirando. ¿Dónde está la miel? Gente. Le señala la puerta de la reja. ¿Dónde está la miel primero? ¿Cómo sabemos que no lo vas a traicionar? Señala. O sea, al otro lado. Ok. Muy a lo lejos. Pasando una nube. En dos cositas circulares que se van alejando. Bajo las orejitas como mi miel. Pero la miel, ¿no? La miel. De acuerdo, agente, sí, te libraremos. Señor, agente, ayúdenos. Empiezan a golpear empieza a golpear los barrotes. Golpearé yo también los barrotes, intentando romperlos. Bárbaro. Así no va a funcionar, te estás sacando filo. Él se frena, señala un poquito más atrás y hay una mesita que habían visto, pero no le prestaron atención. Entre algunas cosas que tiene ahí arriba, hay un pedazo de queso. Oh, queso. Y lo que parece ser un tubo cilíndrico que se levanta así, que se levanta desde la mesa hacia arriba. Y una tapita negra. Al lado de eso hay una cosa que parece de madera, que empieza a agrandarse a medida que va levantándose. El bordecito de vuelta es de metal. Y le sale un palito, como si fuera sacado de un árbol, también de metal. Y adentro tiene un montón de pasto. Era que hay una llave. ¿Eso quieres? Mira fijo. Y asiente con la cabeza. Está bien. Voy a ir. Voy a arrastrar directamente la mesa con todo lo que tenga encima hasta aquí. Perfecto. Observa el ojo de madera se cae. Vuelca la yerba, sale un poquito de liquidito. ¿Qué van a hacer? Tienen la mesa ahora pegada al coso. Las cuatro cosas que le dije que estaban ahí arriba, siguen ahí arriba, nada más que una está volcada. ¿Qué es lo que quieres? ¿Esto? Y señalo... Señalo el poco de yerba que está ahí. Niega con la cabeza. ¿El queso? Queda quieto un segundo. Inclina hacia un costado. Niega con la cabeza. ¿Y cuál era la tercera? Están dos más. Uno es cilindro metálico que asciende y el otro es una cosita de metal chiquitita con una forma retorcida acá al costado. Yo sé, si le pegamos con el cilindro metálico lo vamos a abrir. Se acerca, extiende la mano, agarra lo que tiene que agarrar, lo mete en esa cosa metálica que está ahí, que es un poco más ancha que todas las demás. Escuchan que hace abre puerta. Oh. Abre de a poquito. ¿Cómo hiciste eso sin los pulgares de los humanos?
saca la llave, la pasa. Agarrás de suerte, agarrás del piso porque se cayó, obviamente. Agarra el queso, empieza a salir caminando a poquito por la puerta. Lo voy siguiendo. Calera. Ahora, ¿dónde está la miel? Me da vuelta, mira los. Sí. Tenemos que conseguir la miel. Yo empiezo a detectar miel. Voy a tirar mi sentido mielístico. Bárbaro. La miel que vos estabas buscando sentiría su perfume alejándose mucho. Él te va a hacer dar media vuelta mientras se lleva el queso, que es más grande que él. Y hace ese gesto de que lo sigan. Sí, con la mano. Lo voy siguiendo. ¿Qué quieres? ¿Que te lleve el queso? Yo lo voy siguiendo. Si solo el seguirlo, sigo detectando la miel. Bárbaro. ¿Ori? ¿Qué hace tu pardo? Lo va siguiendo, pero en sigilo. Pero además de estar tirado en el piso, voy como en cuatro patas caminando despacito. Perfecto. Van a ir siguiendo y él va a bajar las escaleras todo a poquito. Entonces, él las va bajando, notan que siempre va como mirando hacia los costados. Está haciendo tácticas de sigilo. Vos lo sabés, pardo. Vos te das cuenta de esto. Es un nivel avanzadísimo en esto, pero hay cosas que a vos no te gustan. Nunca se tiró al piso. Siempre movió primero la cabeza y después la mano. A vos te habían dicho que primero hay que saludar y después cruzar la cabeza. Él pega un poquito en el ojo y después se manda. Así van bajando todos los escalones hasta llegar abajo de todo. Mientras lo van siguiendo y van avanzando por esta zona, van a ir detectando que él lo primero que hace es salir del edificio. Cuando salen del edificio, miran. El que los vio al entrar mira al salir. Forma, filmándolos de vuelta. Va saliendo. Ustedes lo van siguiendo por detrás. Le pasan por al lado a esta persona, que mientras lo filma al último de ustedes, lo saluda. El último es Malayo. Van a ir saliendo. Y cuando están ahí, ustedes van a ver que él va a girar la cabeza hacia un lado. Y se va a dirigir hacia la zona esa que está más arbolada. En ningún momento les habla ni les dice nada. Siempre se dirige caminando hacia esa zona y va derecho, 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 derecho. Hasta que finalmente llega un árbol. Levanta. Quiere levantar, pero tiene el queso en la mano. Se da media vuelta, los mira a ustedes. Levanto. Le está por pasar el queso. No les pasa el queso. Lo guarda. Levanto yo. Lo que estaba intentando levantar. Bárbaro. Es una piedra. Cuando la levantás, corres. Una especie de círculo. A veces tiene un color rojo, pero vos lo ves rosado, anaranjado, medio extraño. No lo llegas a distinguir. Un círculo. Ahí. Con levantado del suelo. Mira, pone la mano sobre el queso y la apoya. El queso así, como dando a entender que presiones. Presiono. Cosa. El queso. Lo suponía, entonces hace ¡pum! Y corre el queso y tu mano se va para abajo y te caes sobre el botón. Inmediatamente ves cómo baja una escalera de soga. Está desenredando. La agarra. Señala hacia arriba. Se puede decir que con el queso fue muy cuidadoso. Joder. Sí. Se puede decir que fue muy cuidadoso. Señala hacia arriba. Los mira fijo. Y va a dirigir su atención hacia el cerebro del grupo. Hacia nuestro pardo. Tenemos que subir. Y me empiezo a subir.
empiezan a subir, empieza a subir él. Lo seguiré. No sé usar muy bien la escalera de este tipo, pero me iría ayudando con la lengua. Bárbaro. Va subiendo de una forma muy extraña. Pone pata, lengua, pata, lengua, pata, lengua. Las piernas de atrás, las piernas atrás. Las patas inferiores las tiene colgando. Va subiendo a 3. Pero no utiliza las patas de atrás. Los voy a seguir. Le voy a decir, trepa como si fuera una liana. Ay, se mueve todo. No tiene mucha idea de que es una liana. En un momento determinado empiezan a llegar hacia arriba. Y aquellos que estén mirando lo que pasa abajo, el pato oso agarra el queso, se lo pone a un costado, pone la mano, hace tic tic hacia abajo y la escalera se empieza a levantar. En el fondo parece que suena música épica, como si hubieran hecho algo místico. Maravilloso. La escalera se levanta. Cuando están arriba, distinguen lo que parece ser opción, como la que utilizarían los humanos, con esas formas raras que tienen ellos de tener cositas que tapan otras cositas, un piso. Ellos lo llaman casas, y esta casa está encima de un árbol, por lo tanto es una casa que flota, sin lugar a duda. ¿Van a llegar ahí? Una casa que escala. También. Una casa que trepa. ¿Van a llegar hasta ahí? ¿Va a abrir la puerta? ¿Va a apoyar el queso? Subiendo este tipo de escaleras soy espantoso. Oh, muy ingenioso. Robado el chiste totalmente. Abre la puerta. Pone el queso en el centro, lo corta en 4 porciones, se agarra una, se va a acercar hasta una pared donde una cosa negra se va a prender. Entonces prende. Dígame si ustedes subieron y van a agarrar un trozo de queso. Evidentemente. Sí. Por su pollo, debe estar delicioso. Pedazo de queso. Joder. Va a estar muy rico. Cuando se prende la pantalla empiezan a escuchar. Bueno, agente y agentosos, les queremos informar. Al parecer el terrible doctor, ahí esta persona que está ahí empieza a revolver papeles. Bueno, no me acuerdo el nombre. Ha robado el queso y lo ha llevado hasta su refugio, que queda en la cima del monte. Empieza a registrar. No tengo idea del nombre del monte. Pero no nos importa el queso. No, ¿nos importa la miel? ¿Dónde está la miel? La persona de la pantalla levanta la cabeza y les dice: soy una grabación, no la estoy viendo, así que no les puedo contestar. Sigue pasando página. Espera un minuto, si no nos puedo contestar, ¿cómo nos contestaste eso? Acá está. Eso es tema para otra ocasión. ¡Ey! Lo que van a hacer es tomar un transporte particular que la gente les va a proporcionar. Y con esto van a poder llegar hasta lo que es el refugio. Tengan cuidado de no... refugio. Hasta el lugar donde se esconde el doctor. Tengan cuidado de no quemarse porque dicen que es caliente. Este sujeto es muy irrespetuoso. Sí. Puede ser. Me están quebrando el cachito de mierda. La gente se acerca como para apagar la pantalla con el mismo botón que se prendió esto y dice: no, todavía no apague. Para esto les vamos a proporcionar. Y se da. Hacen las cosas a la casa de la. ¿No? Raro. Mucha suerte. Gira hacia donde no está el agente pato.
Osopato. Agente oso pato, mejor dicho. Pueden llamarlo agente P. No sé, él no está, está en otra dirección. Mira, ah no, ahí. Y se voltea y puedes apagar el botón. La gente te hace caso. Su cabeza les queda esto picando de que no les, les contestó. Porque no les contestó. Osó. Pero era una grabación, no era una grabación. Osó faltarles el respeto. ¿Sabe? No, porque... Pero ustedes van a ver cómo el agente Sopato levanta, empuja así la pantalla y la pantalla se levanta. Sale lo que parece ser un cilindro de metal. La misma. Les señala: entren ahí. ¿Entramos? Voy a entrar, o sea, pero siendo el, muy el es tamañoso. Sí, es tamañoso. Ok. Espera, ¿oso nuestro o oso de él? Oso de ustedes. Ok. Ok, entro. Yo dije entro, pero siendo muy cauteloso. No, no, yo me tiro de cabeza. Bárbaro. Muy cautelosamente entra. Pardo, ¿entras al final? Sí. Bárbaro. Entras último. Mientras vos estás entrando, vas viendo cómo este agente... patoso se acerca, corre una manta y saca una torta blanca con cositos de gritos arriba. Nada, algo que se ve delicioso, pero vos ya te estás escurriendo. Y esto, cuando este cilindro, este tubo, lo chupa, ¡puc, puc, puc!, empiezan a deslizarse. Dos, tres. Y los arrastra y llegan hasta otra parte de este, ¿cómo habíamos dicho? Casa que trepa. Casa que trepa, sí. Es una casa flotante. Casa flotante, casa que trepa, que montones de posibilidades. Casa araña, tal vez, si quieren. Ahí arriba van a encontrar primero la casa o el árbol. ¿Quién sabe? Una buena pregunta. Tal vez el árbol creció de abajo y se arrastró la casa. Todo lo... Yo creo que sería la casa, porque si se casa en el árbol, no árbol en la casa. ¿Sabrías si se dice casa en el árbol? Sí, lo sabrías. Medio sospechoso que lo sepas. Así que... va a tener que tirarme... dos dados de 6 de criminalidad y te vas a quedar con el más alto. ¿Quién, yo? Sí. Por el chiste de la casa solamente, ya. Uh-huh. Vamos a ver lo que es una... Pues sí, igual. La pasa, eso es lo peor. La pasa, eso es el problema. Yo quería que quede al borde. Es 4 y sale 1, así que es superada la tirada. Cuando están arriba, van a ver que hay algo parecido a lo que se está llevando el queso, o lo que se llevó el queso, que es otro globo. Esto es un poco menos circular y más como ovalado. Parecido a un pez que un pez globo. Más parecido a un pez normal que un pez globo. Abajo hay una pequeña canastita donde, con suerte, entren a los osos. ¡Nasta! ¿Me suben? Sí, sí, yo sí. Sí, sí, sí. Bárbaro. Van a ir subiendo y desplazándose en esto. Van a empezar a notar que esta cosa empieza a levantarse. Empieza a ascender, empieza a subir. A poquito se va moviendo. Nadie lo activó. Pero empezó a inflarse de a poco. Y mientras se iba inflando de a poco, empezó a levantar vuelo. Y mientras iba levantando vuelo, empezó a alejarse de la posición inicial en la que ustedes estaban. Y empieza a desplazarse, a desplazarse, a desplazarse, a desplazarse. Y como
la casa en un árbol empieza a quedar bastante lejos. Y van a ver que se empieza a dirigir en una dirección bastante lejana. Es bastante rápido, porque en un momento empieza como hasta a acelerar. Empiezan a ver que avanza. Mientras esto va pasando, ven como el queso empieza a aparecer. El olor empieza a llegar a la nariz, Malayo. Llega hasta. Y como si se dibujara el olor en el ambiente, aparece un humo amarillo, un humo extraño que se desplaza. Lo vas siguiendo con los ojos totalmente concentrados. Y ves como este humo amarillo se va dirigiendo hasta esto que digo, que es el globo con la miel, este frasco enorme de que vos crees perfectamente que si te tirás adentro vos podés comerte esta miel. Y de un momento al otro desaparece. Y ves que se pierde debajo de una... ¿cómo se llama? Columna de humo. Una columna de humo que sale de lo que parece ser una montaña. Bastante distinto al lugar donde vos vivías, pero lindo. Igual. La columna de humo parece salir del centro, de donde se puede ver cómo hay puesto cosas, construcciones, o andas a ver qué cosa. Todos están viajando de esta forma. Y de a poco van acercándose a esto. El lugar donde están es bastante pequeño. Entran con lo justito, les aprieta, les complica moverse. Pero por lo menos pueden estar ahí. Y mientras van empezando a bajar despacito nuevamente el globo en el que ustedes viajan, empiezan a ver cómo ustedes también se pierden en la oscuridad dentro de esta nube. ¿Quieren hacer algo en algún momento? ¡Malditos humanos! ¡Volvieron a quemar nuestros bosques! Pero no... los osos no viven en bosques. Yo no vivo en bosques. Ustedes viven en... Oye, oye, la miel. Ahí, evidentemente, se la escondieron ahí. Hay que buscarla. La estarán poniendo con su fuego. ¿Se la van a quemar? Ellos queman todo. Tienes razón. Son muy valientes, pero también queman mucho. ¿Cómo dirigimos esta cosa? Señor oso chiquito, ¿puedes llevarnos? Sabes perfectamente que él no está con ustedes. Lo voy a mirar. Veo que no está. Tal vez si nos movemos de atrás para adelante lleguemos más fácil, más rápido. Voy a empezar con un ¿podemos pie? ¿Podemos saltar? ¿Podemos hacer eso y cuando estamos más cerca saltar? No. Pero si estamos muy lejos nos vamos a lastimar. Recuerda cuando te caíste por la montaña. Tienes razón. Entonces no, ¿nos balanceamos? ¿Vamos de adelante para atrás? ¿De adelante para atrás? Preguntaría, ¿hay algún... las escaleras con las que subimos antes están acá? Hacemos una tirada de criminalidad para ver qué detectas. Ay. No detecto nada. Uf. Álvaro, aumentate un punto en criminalidad, estate uno en ser un oso. Un movimiento muy osado. Por favor. No lo detectas esto, entonces la mejor idea que tenés es la de sacudirte, vuelve a vos y obligar a tus compañeros a que se balanceen. Sean osados. Sí. Hay que ser osado. Hay que ser osado.
Maravilloso. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Empiezan a sacudirse para ver si así pueden acelerar el globo? Me parece la mejor opción. La única opción, de hecho. Mientras tanto voy a intentar percibir miel, ya que soy el que menos pesa de todos nosotros. Así que voy a hacer lo único que sé hacer, que es percibir miel. La miel la vas percibiendo y te vas notando que te vas acercando. Y Amato ahora huele un poquito a miel cocida. No. Lo cual no es lo mejor del mundo, pero... algo es algo. ¡Sigan, sigan! ¡Pero con cuidado! ¡Se está quemando la miel! Sí, sí. ¿Está quemando la miel? ¡No! ¡Se empezó a hacer más rápido! Sí, nos balancemos más rápido. ¡No! Sin darte cuenta por qué, Malayo, vos empezás a sentir como tu cabeza mientras vas mirando para adelante, haces... ¡Wow! 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 Y pensás... ¡Uh! ¡Qué viento que hay! ¡Qué molesto! En un momento determinado notás como de arriba, es por estas sacudidas, hay un circulito extra, un cuadradito extra quedando en este globo, el cual empiezas a moverse, a moverse, a moverse, y en un momento se sale. Cuando se sale empieza a salir mucho aire, mucho vientito por ahí. Empiezas a ver cómo el globo empieza a cambiar su posición y va avanzando así, este pez empieza a girar. Mientras va girando, ustedes van también girando, entonces se van mareando, se van apretando. Van a perder total percepción de lo que está pasando. No sobreviviremos a esto. Mientras van bajando y descendiendo, van cayendo y escuchan como el... sienten incluso el impacto del oso. El globo, estoy traumado, chocando contra alguna superficie. En ese momento escuchan... ¿Qué es eso? ¿Quiénes fueron? Lo entendimos. Sí. ¿Fuimos nosotros? Van a salir abajo de tela o cosa rara y van a sacar una pata, un ojo todo torcido. Agarran, tocan una piedra, la piedra está caliente, les quema la mano. ¡Ah! ¡No, nuestra! Voy a salir como rugiendo. ¡Ah, no, nuestra miel! Bárbaro, salís apuntando hacia algún lado y la voz la escuchaste venir de atrás. Vos apuntaste, amenazaste a nada. ¡Eso, piedra! ¡Denme nuestra miel! Voy a salir yo mirando para otro lado diferente, no sé si al lado correcto, pero para un lado diferente. Sí, sí, la miel, dejen de quemarla. Estás mirando hacia donde sale la columna de humo, en un círculo rojo saliendo de ahí. No soporto oler la miel quemándose. La miel todavía no se está quemando, pero se siente que está casi por hervir. Puede ser. Cuando se dan media vuelta, lo ven ahí, parado, mirándolo fijo. Es un viejo compañero que ahora se convirtió en el traidor principal. Es un panda. No. ¡Tiro panda! Ves un panda al que ustedes pueden ver. Está levantándose de a poquito. Oh, maldito panda, ojalá se extingan pronto. ¿Qué haces robando nuestra miel? ¿A ti te gusta el bambú? ¡Voy a tirar toda la miel! ¡No, me volcán! No. No vas a hacer eso. Entre paréntesis, la habilidad del panda es comer todo lo que parezca sí. Bambú. A tirar esto al fondo de... ¿cómo se llama? El volcán. Para que se despierte y así salga fuego. Y cuando esto ocurra, se queme toda esta zona. Y sale a tierra más fértil. ¡Así puedo plantar bambú! Imagínense bambú en esta zona. Y no nada más en los pantanitos cerca de... los que comen arroz. ¡En todos lados, bambú! ¿Y por qué no tiras el arroz y no nuestro... miel?
Queda. Buen plan. Agarro. Pero agarro, yo estoy acá. Agarro el panda, lo sacudo. ¡Ah, no! Al panda. Sí. Cuando te le vas acercando al panda, el panda va girando alrededor del otro para que no lo agarres. ¡No! ¡No me toques que lo tiro! Voy a ir corriendo hacia la miel para agarrar la miel y que si tiene que empujar la miel, me tenga que empujar a mí con la miel. Que él se para y agarra un palo. Palo largo. Está pasando algo escandaloso. Le voy a decir, ¡está agarrando bambú! Con él el palo empieza a hacer estos así, con los brazos. Parece que los está tratando de pegar con el palo. Voy a estar abrazando el contenedor con miel para cubrirlo y que no le pegue el contenedor. Bárbaro. Eso no es algo que haría un oso, así que me va a hacer una tirada de criminalidad, pero primero quiero saber qué van a hacer los demás. Mientras él va avanzando queriendo pegarle a ustedes, al coso, a todo, sacudiéndose. Yo estoy pensando cómo convencerlo de que está agarrando bambú y no un palo y para que se lo coma y se distraiga con él. Yo quería tirarle con el gancho al palo para desarmarlo. Bárbaro, eso va a ser una tirada de criminal. Criminal, vos también. Y, sí, no, que yo sepa, no saben disparar ganchos. Por si. Y Sabri, vas a querer convencerlo. Sí. Vos al final, conchito. Bueno. eso va a ser una tirada de. Eso sí puede ser una tirada de ceroso. Ya, pero no es verdadero tesoro, eran los amigos que hacemos en el camino. No creo, no. Es la miel. 102, no. Por favor. Ori saca un 2. Saca un 6. ¡No! Gancho fallido. Gancho falla. Y conseguís un quinto punto en criminalidad. Estás al borde de fallar, de dejarte llevar por la codicia de los criminales. El disparo sale. Como consecuencia, le va a pegar detrás a el oso panda. Y mientras quería cubrir esto, recibe el golpe detrás tuyo. Notás que se hace una rasgadura en esto. Y por favor, panda, vos también restate un punto. ¿Panda o Polar? Polar, gracias. Polar, restate un punto en oso y sumate un punto en criminalidad. Ya estoy confundidísimo con qué estoy diciendo. Él está avanzando así, en un momento se frena y se queda mirando el palo. Es tu comida favorita, yo lo vi. ¿Cómo empieza a morder desde el centro, lo parte? Me acerco y lo quiero empujar ahora. Cuando se distrae. Bárbaro. Lo. ¿Hacia dónde? Hacia el volcán. ¿Los demás qué van a hacer? Chicos, recuerden lo que dice ahí Bachi. Ustedes tienen inspiraciones y recién pudieron haber superado esto. Sí. Además, ¿los otros dos qué van a querer hacer? También voy a empujarlo también. Con toda violencia. Intentando que el empujón no se lleve también a mi compañero, por eso de, no sé, mi compañero, no un traidor. Bárbaro, ¿Malayo? Yo estoy indeciso. Voy. Pero supongo que no se me cayó el gancho, ¿cierto? No, pero está totalmente estirado y te va a tardar un tiempito en volver. Voy a tomarme este turno en ayudar que vuelva bien, para tenerlo por si acaso. Bárbaro, vas a empezar a decir ¡la miel! Por si acaso.
Es que por eso quiero usar el gancho para salvar la miel, pero primero necesito tener el gancho funcional. Las tiradas. Tenemos dos tiradas de oso y una tirada de criminalidad para el que está con el osito, así. Puede ser que el malayo se convierta en criminal de por vida, porque ya tiene 5. Saca un 6 nuevamente. Vaya. Dari saca un 5 en oso. Y sacó un 3. ¿Cuánto tenías? Acabas de fallar y te restaste un punto. Sí, si no me equivoco, tenía 2 en oso. Bien, entonces vuelve. Yo voy a usar mi inspiración. Verdad. Faust, ¿vos querés fallar? No, yo también lo uso. ¿No? ¿Vos no, tiraste? La falló otra vez. Tiempo, no me tiré. Ya lo tiré. Bárbaro. A ver, entonces, tenés que tirar el criminal para volver a hacer lo del gancho. Sí, porque lo tenés que atraer con una cosita que tiene al costado y eso es muy complicado. Tiene como una manijita que tenés que girar. Me gasto inspiración también porque no creo que se me haga todavía. 2. Claro, podías esperar a me quedo a la inspiración. Lo que no voy a dejar es que tire Fausto. Voy a gastar la mía. ¡No! Y hacer que Fausto pierda la suya. ¡No! Así que nadie más tiene tiradas. Y Sabri volvió a tirar, Fausto volvió a tirar, Fausto no puede volver a tirar, Nutria sí volvió a tirar. Y tenemos entonces que Nutria consigue. Nutria no, Malayo. Consigue traer el gancho de a poquito y. Notás que termina enganchándose en una foguita que tenía esto, ya que era el frasco importante de la Honeycomb. Y notás que el gancho se traba en esto. Cual, dentro de todo, parece hasta positivo. Los otros dos, uno falla y uno le sale bien. Van a querer empujarlo. Y evitar que su compañero se caiga. El empujón sale bien. El evitar que tu compañero se caiga, no. Vas a ver cómo queda colgando un panda agarrando los pies a un oso pardo, ambos re pesados, y el pardo queda agarrado el frasco de miel. La soguita que rodeaba el frasco queda agarrado él de ahí. Están los dos colgando aterrados. Abajo hay una piscina con un líquido rojo, larga humo. Cuando el palo cae hacia esta piscina, se desaparece, se desintegra de una. El palo cae, se quemó. Largo humito. Huele a. Un panda muy tramposo. Huele a cipre. El bambú. ¿Qué van a hacer? Hay un panda colgando de un oso que agarra una miel lavada, a la vez con un gancho que es agarrado por un oso malayo. Pero voy a... ¿Está la otra mitad del palo acá? Sí. Le voy a decir panda y le quiero tirar el palo para que vaya atrás. O tirárselo en la cabeza, puede ser también. Panda, no perro. No, lo que voy a hacer, ya sé que es. Voy a agarrar el palo y voy a decir, panda, agárralo. Y se lo voy a tirar a él, para que lo agarre y suelte a... Bárbaro. Voy a extender las patas delanteras, como para que se pueda agarrar a mí, Blasho. O me pase la miel. Que decida él. Que decida él que se salva. ¿A qué malayo qué? Malayo. O sea, voy a extender las patas como para poder ayudar. Para ayudarlo a subir. Pero él podrá elegir si sube la miel o sube él. El que se está cayendo es el panda. El que se está cayendo es el pardo. No, panda. El malayo está trabando. El malayo está trabando y la miel no parece estar en peligro. Ah, ok, listo. Entonces,
Ayuda al pardo a subir. Bárbaro. ¿Nu? Ahora aprovechando de curar el gancho, o sea, como enrollarlo en algo, algo así. Eso sí puede ser una tirada de algo que haría un oso. Maravilloso. Preservar la miel. El problema es que vos tenés un punto en esto. Pero si fallo me sube el oso. Exacto. Pues vos vas a hacer una tirada de oso, tu compañero va a tratar de hacer ayudar a un oso de su grupo. Eso también va a ser algo de oso. El que va a tratar de traicionar, hacer casi engañar maliciosamente a otro oso para que se calcine, él me va a tener que hacer una tirada de criminal porque es lo más criminal que ha pasado hasta ahora. Ay. Que tenemos oso para el polar, criminal para el pardo y oso para el malayo. Dos. Cinco. ¿No? Bueno, no te la falla. Fallamos todos, creo. No, Sabri. Sabri, como me acostumbre, para lo que es la tirada de esta de este grupo, Sabri lo hace bien. Mientras los demás fallan. Siempre fue así, salvo, salvo en cierta sesión que le dispararon. Palo, vas a tratar de agarrar y le va a pegar en la cabeza. Inmediatamente cuando le pega en la cabeza, dame de vuelta. No. No voy a describir lo que pasa con el oso. Después, el malayo trata de enganchar en esto, pero se le traba la lengua porque con las patas se le complica la lengua que hay en el medio. Empiezan a notar como la miel empieza a escurrirse despacio, empieza a deslizarse hacia abajo peligrosamente. Llevándose con ella al que ustedes habían tratado de ayudar, que era su compañero. Y pareciera que también te estás por caer vos. Te agarrás de la miel, pero de un costado, y ahora empezás a empujarla un poco más, polar. La miel está... ¿Puedo utilizar esto para ejemplificar? Está un poco así. Balanceándose. Hay un oso colgado de este lado, de un costado. Uno con la lengua trabada en un mecanismo para evitar que él se caiga. Y uno más agarrando la miel así como puede para que no se caiga la miel o se caiga su compañero o lo que sea. ¿Qué van a hacer? El plan está saliendo desastroso. Miro la miel, miro a polar, miro la miel, miro a polar. Y es como, ¡hay que salvarlos! Y voy a ayudar a... Voy a intentar hacer... ¿Se puede acercar a la miel? Estás colgando de la miel. Más cerca de la miel creo que tú no puedes estar. Imagínatelo como que tenés... Ah, yo también me caí, ok. Claro, vos estás a punto. Yo tenía... que, perdón, yo pensé que estaba arriba y lo que se habían caído era el polar y no. El panda. Justo el único que está colgando, el polar está agarrado así mitad y mitad, pero es el que tiene más equilibrio y el otro tiene la lengua trabada en el mecanismo que podría servir para traer la miel. Ok, ok. ¿Qué van a hacer? Trepar. Voy a tirar de la miel para arrastrarla para mi lado. Y si es posible, también arrastrar al compañero que está agarrado a la miel. A uno ambos compañeros. Uno o el otro. ¡Salva la miel! O miel. La salvo miel la es miel. Importante. Salvo a la miel. Yo voy a intentar trepar igual. Quiero agarrar de la pared. ¿Y cuál era la habilidad especial de tu personaje? Aterrar. Aterrar.
Ja. ¿La habilidad tuya, Faust? Nadar. No puedes tirarte y nadar. Si sirve de algo, soy el fortachón del grupo. Sí. Malayo, ¿vas a ser vos? Ya tengo. ¿Qué hacen los otros dos? Me faltas vos. En santo de verdad, la lengua. Intentás sacar la lengua, lo cual liberaría el mecanismo y tal vez podría funcionar algo. Nuevamente, eso es una tirada que haría un oso. Sí, o su vaya. Un oso que tiene la lengua. No, oso se quedaría en esta situación. Hace una tirada de oso y tus compañeros también. Todos ahora hacen oso. Tengo 12 en oso. Ay. A mí me subió el oso con ese 5. Sí. Ok. Entonces tengo. ¿Hemos subido oso criminal cuando tiré por oso? Mierda, soy Vos habías malo. Subido oso. Ok. No. Lo había subido criminal, había subido criminal. La paso. ¿La pasás? Sí. La paso. Todos superan la tirada y Sabri, otra vez, el 1 aparece en rojo, pero significa algo re positivo. Aquí sí. Aquí significa lo mejor posible. El oso que tiene la lengua trabada, vamos a decirlo bien porque si no, no se me entiende nada. La destraba, empieza a tirar. Eso arrastra un poco la miel. El oso que tiene que trepar, clava las patas. Gruñe. Ruge y hace que el oso polar, que es el fortachón, agarre fuertemente el otro y haga un tironcito. Mientras él está ahí colgando, empieza también a levantarse. Y créanlo, ¿no? La mina está a salvo. Créanlo, ¿no? El pardo está a salvo. Créanlo, ¿no? La lengua del malayo está a salvo. Están los todos ahí arriba, sintiendo el olor de esa deliciosa miel. ¿Podemos decir que por ahora el planet resultó exitoso? No digas el por ahora, por favor. Pueden decir que por ahora el plan resultó exitoso. Ahora nada más queda saber cómo la van a sacar de acá. Le voy a pedir al... Pardo, sacarla de acá, nos vamos a comer toda esta weá. Llevo. Caliente, la miel no es tu favorita. ¿Qué? Caliente, la miel no es tu favorita. Bueno, esperemos que se enfríe. En un al volcán. Al lado de un volcán. Ah, buen punto. De acuerdo, muchachos. Ahora a volver a ¿cómo se llamaba? No sé, pero hay que volver, hay que volver. Pardo. Sí. Te voy a pedir una tirada de criminalidad. Uy. Modo de... Mató Mark. 4. ¿Lo tenías? Creo que 4. Perfecto. ¿Cuál el flashback se va a dar? Eso, sí. Pero... Yo le iba a escribir, usen los flashbacks. Contame cómo es el flashback. Te va a ayudar en esta situación. Bueno, mire. Cuando tengamos la miel, lo que tenemos que hacer es esperar a que nos iban a venir a buscar. En la nave. Sí, en la nave. Sí, en la nave. No, van a venir a buscar. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y miro a Larry. ¿Cierto, Larry? Sí. Larry niega con la cabeza. ¿Cómo que no? Nos van a venir a buscar, ¿cierto? Había que intentarlo. Niega con la cabeza. Lo que les... a decir. Que se fijen. Cómo llegó la miel ahí. Que de esa forma pueden salir. Mira, son Larry, eres muy inteligente, Larry. Me caes mal, Larry. A mí me cae muy bien, Larry. ¿Cierto, Larry? ¿Cierto que tengo el sombrero recto?
queda quieto por un rato. Siento. ¿Ves? El arriba cae bien. Entonces, lo que tienen que hacer para salir de esta situación espantosa es hacer que el globo se vuelva a inflar. En base a esto, desarrollar el ingenioso Candelarry. A esperar. Y díganme a dónde van a llevar la miel, por favor. ¿Qué van a hacer cada uno? Su parte. De vuelta a la base de operaciones donde planificamos todo. Perfecto. Sí, así nos comemos más cigarrillos. Esa es nuestra forma. Cigarrillos con miel. Cigarrillos con miel, perfectamente. Bárbaro. Cigarrillos con miel. Carne de ardilla con miel. Pescado. Bien. No sé por qué me imaginé así un oso agarrando una ardilla, la ardilla retorciéndose, untándola en miel y comiéndosela viva. Todo muy sano. Ay, nutria. Miel con miel. Miel con miel. Ustedes se van a dirigir a lo que es el refugio donde ustedes habitan. Cualquier persona diría, ahí no entres, es un lugar espantoso y peligroso. Pero para ustedes es un hogar. Lugar a donde dirigirse. ¿Saben que ahí se... cariñoso. ¿Saben que ahí está la compuerta que los conecta? Este lugar es un pasadizo oscuro. Sale desde un costado de la montaña y pareciera que los humanos, de una forma de humanos, hicieron un agujero entre medio para poder pasar por ahí. Pero no pasan por ahí porque, además de humanos, son medio tontos, crean cosas y después le tienen miedo a las mismas cosas que crean. Entonces por este pasadizo jamás pasan, jamás avanzan. Ven ese camino oscuro, lúgubre, pero es ideal para ir ahí y comer miel, porque van a quedar solos sin que nadie les moleste. Felicitaciones. La miel es de ustedes. Tenemos miel. Ganamos. Sobrevivimos una vez más. El plan fue exitoso. ¿Se dan cuenta de que hasta ahora ven? Joder, Nutria, por favor. ¿Se dan cuenta de que hasta ahora cada vez que hacemos una partida es una sale bien, una sale mal, una sale bien, una sale mal? La anterior salió bien. Bueno, yo no jugué la anterior mía. La de Halloween no salió muy bien. Gente, esto fue Honey Haze. Un sistema maravilloso. Maravilloso. Cualquier cosa, si lo quieren volver a ver, esto va a estar subido la semana que viene, el martes siguiente, a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vamos a reencontrar para jugar dentro de la quincena, Sabri. Ayúdame. El día 22. Martes 22 vamos a tener otro one shot, otro happy hour de one shot. Que se van a ir enterando como hasta ahora, siempre de forma especial y sobre la marcha, sobre el día, sobre las últimas horas. No porque no sepamos lo que vamos a jugar, sino porque queremos mantener el suspenso. Sí, claro. Sí, suspenso, sí, es por eso. ¿Será un one shot un poco menos majestuoso? Por favor, Nutria. Espero que lo hayan pasado bien, espero que la gente allá también lo haya disfrutado. Chicos, ¿quieren despedirse antes de que yo pase a los anuncios? Un gusto. No se me ocurre un chiste de oso para despedida, así que chao nomás. Yo también lo estaba pensando. Muy gustoso de estar con ustedes. Adrián, caíste en el lado oscuro. Sí, pero no fue que caí, me tiré de cabeza como... Lleno. Sí, fui al volcán como alguien. Aclaración, ningún
oso fue lastimado sobre el cierre de esto. Sociedades protectoras de animales. Los pandas no existen. Era un traidor, se lo merecía. Los pandas son los padres. Los pandas son los reyes magos, jamás existieron, nadie tiene idea de ellos. Son animales que no tienen sentido, ni siquiera quieren sobrevivir. Se lo inventaron para vender nomás. Claro, es un cuento chico. En realidad no son normales pintados. No comen bambú. Suficiente por hoy. Miel. Gente, nos vemos en una quincena. Le ponen miel adentro al bambú para que se lo quieran comer. Uy. Vamos a dejar este maravilloso capítulo por hoy. Tal vez el próximo sí sea espantoso. Oh. No se me ocurrió ningún chiste más. Así que basta. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. A todos los que se coparon y estuvieron en el chat. Y para cerrar, les dejamos el cronograma de lo que va a ser la semana. Mañana miércoles vamos a tener Noticias y Dragones. Vuelve de su viaje nuestro querido Fede de Tomate de 20. Y va a estar acompañado con todas las novedades, además traídas por Puel, el bardo del D&D. A ver qué cositas trae y cómo sigue avanzando esta locura que está creando Dungeons and Dragons. Después regresamos a Nieblas de Anuren. Después de una semanita de descanso, por motivos personales de la taberna, a partir de las 19:30 nuestra tripulación continuará su viaje rumbo a Garshakov y a la guerra. Una guerra que lleva mucho tiempo esperándolos. El viernes, el pasado capítulo estuvo lleno de misterios y cosas raras, y a partir de las 21 nuestra coterie intentará seguir el rastro de los enemigos que les toman ventaja. No se pierdan una nueva sesión Memorium. Sábado tendrán el diferido de Noticias y Dragones para que, si no lo pudieron ver, si se quedaron en alguna parte, en algún momento dijeron, bueno, me quiero ir a dormir, pueden cortar ahí y seguir viéndolo el sábado. El domingo se viene un nuevo videíto de D&D con una clase que nos quedó pendiente. Vamos a terminar para que... y ustedes estuvieron pidiendo, así que lo van a poder recibir. Y se va a estrenar este finde. Para que vayan buscándolo. Si son totalmente invitados, pueden resolver. O ir a ver los videos de Cyberpunk también, que estuvieron buenísimos. Y sin nada más, gente, acá la taberna se cierra por hoy y nos vemos mañana. Cuídense. Chuchi.